Muy buenas tardes, Angie, un placer saludarte a ti, a quienes sintonizan el noticiero. Como tú ya lo mencionabas, se acaba de aprobar ya el veto, mejor dicho, se superó el veto del presidente Nayib Bukele referente a las reformas al Código Electoral, específicamente a la incorporación de las fotografías de candidatos a alcaldes en la papeleta de votación. Fue con 64 votos. Para hablar un poco más sobre esta superación del veto, tengo conmigo al diputado René Portillo Cuadra, quien es presidente de la Comisión de Reformas Electorales. Háblenos un poco sobre esta superación, diputado. Muchas gracias. Este día es un día especial, es un día histórico. Se ha superado un veto que el presidente de la República había hecho para prohibir el uso de las fotografías de los candidatos a alcaldes. No existe ninguna inconstitucionalidad realmente en más democracia y en más transparencia. 64 diputados de diferentes partidos políticos hemos optado por superar el veto y decirle a la población que ahora va a poder decidir y legitimar su voto a través del rostro de los candidatos a diputados, a alcaldes que desean incorporarse como funcionarios públicos. A nosotros nos queda claro de que si el presidente de la República desea realmente hacer puentes de entendimiento, tiene que publicar esta superación del veto. Si él quiere continuar en la pugna y en los cálculos políticos, lo va a mandar a la Sala de lo Constitucional. Tenemos la asistencia de alcaldes de diferentes partidos políticos que obviamente están apoyando esta medida que le da mayor legitimidad al votante. Así es, diputado, como usted ya lo mencionaba, se hizo presente el alcalde de San Salvador, pero también está con nosotros el alcalde de San Miguel, Miguel Pereira. Para antes de la votación usted pedía que se superara el veto, ahora ya se superó. ¿Cuál es su opinión referente a esto? Bueno, en primer lugar quiero felicitar a todos los diputados de las diferentes fracciones legislativas por haber superado ese veto. Esto es parte no de un revanchismo contra la presidencia de la República, sino más bien con haciendo uso de la idea republicana que plantea la Constitución de la República, de los pesos y contrapesos en los tres poderes del Estado. En ese mismo contexto, ¿verdad? Yo creo que es firmemente una convicción a la modernidad, al respeto a la democracia, al derecho del ciudadano de ver el rostro por quién está votando. Anteriormente, por ejemplo, cuando elegíamos diputados, se votaba por la bandera y no conocíamos los diputados. Ahora nos permite conocerlos. De lo mismo los alcaldes, necesita ver el rostro de ellos por quién está votando para garantizar de que no vaya a votar por un corrupto, por un narcotraficante, por alguien que toca niños, por alguien que colecciona cráneos de niños, ¿verdad? Por esas personas y políticos del pasado ya no se debe votar y es necesario que aparezca la foto para que la gente no se vaya a confundir. Este es un paso grande para la democracia, para las próximas elecciones, diputado. Por supuesto, es un paso agigantado a la democracia, al respeto del votante, para que no se equivoque a la hora de marcar el rostro del diputado, del alcalde que él estime conveniente. Y eso obliga a la clase política a ser transparente con las propuestas y a ser transparente con la administración de los fondos municipales y estatales también. Y yo iría más allá. Yo propongo que para las próximas elecciones presidenciales del 2024 sea también votación por rostro. La población necesita ver el rostro de quién va a gobernar la presidencia de la República del 2024 en adelante. Eso es importante. Ya tenemos para diputados y tenemos para alcaldes. Yo no me quedaría solamente ahí, sino que para el 2024 también sea una votación por rostro. En la observación del veto también se mencionaba un poco de que se incorporara quienes forman parte del Consejo Municipal. ¿Ustedes están pensando en reformar ese artículo? Sí, efectivamente se va a presentar una reforma este mismo día para incorporar de que en la papeleta también aparezcan los nombres de los miembros del Consejo Municipal. Con esto prácticamente queda saldada cualquier duda que pueda haber y reiteramos de que este es un avance más de la democracia. Muchísimas gracias, diputado, alcalde, por su tiempo. Con esto